Hablar de plantas carnívoras suena muy exótico, pero en Aragón también tenemos. En Huesca, por ejemplo, está la pinguícola. ¿Sabéis por qué las plantas carnívoras comen insectos? Porque esas plantas necesitan nutrientes, igual necesitan proteína. Me estaba pensando yo por dónde lo comerán, la verdad, porque no tengo ni idea. Yo las que he visto tienen como dientecillos y boca, ¿no? A lo mejor al ponerse en las hojas o algo. Algún tipo de pegamento. O sea, yo no creo que no lo pueda masticar, ni triturar, ni nada. Tendrá alguna clase de compuesto o enzima que le permite digerirlos. Supongo que lo diluirá. Tendrá alguna sustancia que deshaga ese insecto. Lo derrites. Desde pequeños hemos aprendido que los vegetales se alimentan a través de las raíces, haciendo la fotosíntesis con el agua, con esos nutrientes. Pero hay plantas como las carnívoras que necesitan algo más, ¿verdad, Sara? Insectos. Sí, estas plantas crecen en ambientes muy pobres, en los que no pueden conseguir todos los nutrientes que necesitan para crecer, para formar sus hojas, sus tallos. Entonces, además de hacer la fotosíntesis, que por eso son verdes, con lo que fijan el carbono y hacen azúcar, necesitan sacar los nutrientes de algún lugar y lo hacen cazando animales. ¿Y son capaces los vegetales de conseguir atraparlos a los insectos? Claro, primero les tienen que atraer, les tienen que engañar, luego los tienen que atrapar y luego los tienen que poder digerir. Normalmente son insectos, pero es verdad que hay algunas que son más grandes, algunas plantas carnívoras de más tamaño, que pueden llegar a cazar hasta pequeños vertebrados, lagartijas, musarañas. ¿Y cómo los atrapan? ¿Qué utilizan? Pues hay distintas estrategias. Normalmente las trampas que son pasivas, o sea, el animal se acerca a la planta engañado, por ejemplo, sí. En este caso, pues engañado por los colores o con la promesa de que va a conseguir comida que a él le gusta o con esencias, con aromas, de que hay un néctar muy dulce. O sea, el insecto a veces incluso tienen marcas que les van guiando, engañándolos como si fuera hacia una flor. Y acaban en este agujero. A veces, y entonces, claro, acaban en la trampa. A veces se quedan pegados, a veces son trampas activas, como las de Onaeas, que sí que es, ahí hay una señal eléctrica que se cierra. O sea, requiere un gasto de energía. Entre esas hojas y las hojas de aquí. Sí, cuando el insecto toca dos de los pelos que hay dentro de las hojas estas modificadas, se cierran. Y los dientes encajan perfectamente uno con otro, ahí lo vemos que están cerrados, encajan perfectamente uno con otro y de ahí ya no salen. Y lo que era un néctar muy dulce ya se pasa a convertir en unos ácidos jugos que lo van digiriendo. ¿Y cómo los digieren? Pues produciendo enzimas y básicamente como tenemos nosotros en nuestro estómago, es algo parecido. De allí sacan todo lo que la planta, lo convierten en una especie de sopa viscosa, que es de allí de donde saca la planta, luego va asimilando sus nutrientes. En el caso de Aragón también hay algunas plantas carnívoras. Sí, tenemos de tres géneros diferentes. En todo el mundo hay más de 670 especies y en Aragón pues podríamos decir menos de 10, en torno a 4, 5, 6, 7, unas 7 especies. Claro que allí donde tú estás trabajando, en el IPE, tienen un atlas que llaman. Bueno, en el Instituto, claro, el Instituto Pirenaico de Ecología ha puesto en marcha desde el herbario un atlas de la flora de Aragón y está disponible para cualquiera que quiera consultarla y bueno, puede saber las plantas que tenemos en Aragón, dónde crecen, cómo son, qué características tienen. Bueno, pues son grandes supervivientes estas plantas carnívoras. Bueno, sí, podríamos decirlo así, a lo largo de la evolución han conseguido encontrar mecanismos para salir adelante en ambientes que son extremos por su pobreza, porque hay muy pocos nutrientes. Estas plantas carnívoras se puede decir que son inteligentes porque hacen una selección de insectos, no todo, no se comen todos. Claro, lo que a algunas les ocurre es que necesitan ayuda de los insectos para que les polinicen las flores en algunas ocasiones, en algunas especies, y eso, claro, no puedes comerte al insecto que te va a polinizar, porque si no, no te poliniza. Entonces, lo que hacen es separar las flores de las trampas y distinguirlas bien con diferentes colores o distintas llamadas, o sea, que la llamada sea diferente para que no haya la posibilidad de que el insecto que te está polinizando acabe en tu trampa, claro. Esa es un poco la estrategia que han desarrollado.